Y si todo lo que hemos contado hoy del Barcelona es muy triste y es decepcionante, agárrense bien fuerte porque vienen curvas. Antes de contarles lo que viene a continuación y de agarrarse por las curvas que les estoy comentando, hoy juega el Barça a las 5 frente al Valladolid. Es un equipo muy rocoso el Valladolid. Y habrá que luchar muchísimo para conseguir doblegar al equipo pucelano. Hoy, Marc Casado, en principio, será el sustituto de Marc Bernat. Toda la suerte del mundo para el chaval. Atención con lo que les voy a contar. El juez, a mí todo esto me pone de los nervios. El juez acusa al Barça de alterar la competición. Una vez más, lo vuelve a repetir. Y la Guardia Civil encuentra pagos del club a mulas económicas de Negreira. Así lo titula el diario Sport, tal cual. El juzgado ordena la inspección de las cuentas de una empleada de las sociedades del ex número 2, de los árbitros y de un amigo suyo que retiraban dinero en efectivo. Los investigadores del caso Negreira rastrean el destino final de los más de 7,5 millones de euros que el Barça pagó a la mujer del ex número 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero a través de sus sociedades entre 2001 y 2018. En un informe presentado en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, la Guardia Civil ha encontrado pagos directos del Barça a una señora que se llama Concepción, empleada de las sociedades Nilsat y Dasnil 95. En concreto, fueron 4 facturas entre 2005 y 2006 por valor de 35.555 euros y que se ingresaron en la cuenta bancaria de esta empresa. En las transferencias se justificaron como el pago de una serie de facturas de la sociedad Socercam SL, de la que es titular Javier Negreira, al Barça. Para la Guardia Civil esta operación carece de coherencia, ya que no existe ninguna relación de dependencia comercial, mercantil ni profesional entre esta empresa y la tal Concepción, ni entre el Fútbol Club Barcelona y esta persona, que pudiera justificar dichos pagos. El informe policial detalla que la utilización de cuentas bancarias de personas físicas, mulas económicas o de sociedades interpuestas sin relación alguna con los beneficiarios reales de fondos para recibir pagos y transferirlos, posteriormente a otras cuentas o utilizarlos en efectivo, percibiendo una comisión por dichos servicios, es una práctica habitual utilizada por ciertas mercantiles y organizaciones. La Guardia Civil remarca que se recibieron ingresos directos del Fútbol Club Barcelona en una cuenta en la que José María Enríquez Negreira figura como autorizado y su empleada como titular. Añaden que no se ha podido determinar si este fue un hecho aislado o si el Barça realizó más transferencias o pagos a través de estas cuentas. Continúo. Los agentes consideran que se deberían investigar las cuentas asociadas a las de la empleada de Negreira, así como las de José M.A., un amigo del ex número 2 de los árbitros. Los dos se encargaban de acudir periódicamente al banco a sacar dinero en efectivo que entregaban a José María Enríquez Negreira. En su declaración ante la Agencia Tributaria de febrero de 2022, Enríquez Negreira explicó que los cheques de sus sociedades iban al banco a cobrarlos estas dos personas y se lo entregaban a él. Sobre José M.A., Enríquez Negreira dijo que no era empleado, era un amigo personal que me hacía el recado para no ir yo. El dinero me lo quedaba yo. Ante esta información, el juez Joaquín Aguirre ha ordenado al Banco Santander y a CaixaBank que informen sobre las 10 cuentas corrientes que tienen estas entidades, tanto la empleada como el amigo de los Negreira. Se les reclama que expliquen los movimientos de fondos entre 2003 y 2018, con los cobros de cheques incluidos para determinar dónde fue a parar el dinero. Además, deben indicar al juzgado si disponen de cajas de seguridad.
En su auto, el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona recuerda que el Barça pagó más de 7 millones de euros a lo largo de 18 años a los Enríquez, con la excusa de que emitieran unos informes sobre actuaciones arbitrales. Sin embargo, detalla que la Guardia Civil concluye su informe de que esos informes no existieron realmente tales informes. No existieron realmente tales informes. Por lo que considera este magistrado, la finalidad, o que la finalidad de los pagos tenía que ser otra. A este magistrado no se le ocurre ninguna otra razón convincente que la de alterar la competición deportiva nacional, Liga o Copa del Rey, en la que participaran o en la que participara el FC Barcelona. El magistrado añade que la Guardia Civil, esto es muy fuerte. El magistrado añade que la Guardia Civil estudió las cuentas de las sociedades de la familia Enríquez para determinar si hubiera cometido un delito de blanqueo de capitales. Tras el análisis, los investigadores concluyen que Enrique Negreira presuntamente había desviado unos 3 millones de euros a la cuenta de su actual pareja, quien está acusada de este delito de blanqueo en el procedimiento. Lo comentábamos el otro día. También se ha detectado que el Barça efectuó ciertos pagos directos en una cuenta que Negreira figuraba como autorizado y su empleada como titular, y que esta trabajadora y un amigo de los números 2 de los árbitros sacaron dinero en efectivo o en cheques del banco durante muchos años. Termino. A la vista de los claros indicios de criminalidad relativos a la comisión de un delito de corrupción en el deporte, como señaló la Audiencia Provincial de Barcelona, y otro independientemente de blanqueo de capitales, procede a emitir mandamientos a los bancos para conocer las cuentas de estas dos personas. El juez aduce que se debe continuar la investigación relativa al modo y forma en que el Barça efectuó los pagos al investigado Enrique Negreira y la forma en que éste los pudo haber ocultado. Hay 6 meses más de investigación para averiguarlo. Algunos dicen que cuando el Barça va bien y el Madrid va mal, salen estas noticias. No lo creo, sinceramente. En todo caso, coinciden las informaciones en un momento determinado. Pero esto se está investigando en estos momentos y se está investigando por todo lo que les estamos contando. Y les voy a decir una cosa. A mí me parece todo esto muy grave. El juez ya determinará, repito, como digo siempre, pero el hecho de que presidentes del Barcelona hayan pagado un solo céntimo al señor Negreira en esos momentos durante 18 o más años, como máximo uno de los máximos responsables del Comité Técnico de los Árbitros, es un auténtico escándalo. Y si los aficionados del Barcelona, que son millones en todo el mundo, no lo ven así, es porque quizás no sean del Barcelona, en el fondo. Porque si de verdad quieren al Barça, esto tendría que preocuparles. Diga lo que diga el juez o determine el juez, pero lo que ha ocurrido les tendría que preocupar. La imagen que da el Barcelona con todo este tema, gracias a estos presidentes que pagaron ese dinero por unos supuestos informes que no aparecen, a uno de las personas claves del Comité Técnico de los Árbitros durante tantos años, es algo que no tiene nombre. No tiene ningún nombre. Yo estoy avergonzado. Me da vergüenza leerles estas noticias. Porque sé lo que es la vergüenza. Conozco lo que es la vergüenza. Y estoy avergonzado. Hoy, día 31 de agosto, vuelve a ser un día más, un día triste para el barcelonismo. Iván, señor presidente del Barcelona, decía, estamos saliendo de la travesía del desierto. ¡Marra mía! Lo que nos queda, Dios mío, lo que nos queda.